WhatsApp acaba de actualizar con tres novedades que estoy seguro que te van a encantar, ya que ahora vas a poder subir tus estados, ya sea imágenes o videos, en alta calidad. Además viene una novedad extra que te voy a contar en el video, así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Vamos rápidamente con este video. Vamos a ver las novedades que esta aplicación de por qué WhatsApp nos está trayendo. Y lo voy a hacer algo bastante interesante ya que lo voy a hacer con mi WhatsApp personal. Aquí está mi teléfono personal el Honor Magic 6 Pro y vamos a ir rápidamente a ver estas novedades. Vamos a ingresar a WhatsApp, pero vamos a ingresar rápidamente a los estados y solamente a la barra de estados. Aquí están mis chats personales, etcétera. Pero esta aplicación, como les dije también al inicio, es la opción beta de WhatsApp. Eso significa que todavía está trayendo algunos errores, todavía tiene algunas inconsistencias en la página o mejor dicho en la aplicación. Y vamos a ver la primera novedad ingresando aquí. Y es que primero vamos a ver el book. Si yo ingreso a subir un estado desde aquí y selecciono una imagen, por ejemplo, esta. Solamente me sale estas opciones que por lo general suelen aparecer, ya sea el de cortar, el de stickers, el de texto, y el de escribir a mano. Sin embargo, si yo ingreso a subir un estado no desde la parte inferior, sino desde la parte superior por aquí, y cuando selecciono una imagen, por ejemplo, esta de por aquí, ya me aparece una opción más, la opción full HD. ¿Se dan cuenta? Cuando yo ingreso desde la parte inferior, no me aparece esa opción y voy a seleccionar esta esta misma fotografía desde esta opción y se van a dar cuenta es la misma y si sí me aparece la opción full hd o en este caso hd para poder subir estados en full hd como les dije al inicio con esta opción vamos a poder subir los estados en full hd ya no solamente en los iPhone sino también ahora todos los teléfonos de android con esta nueva opción de whatsapp beta ahora otra novedad bastante interesante es que vamos a poder subir los estados pero no solamente en imagen sino también en video en calidad hd y sucede exactamente lo mismo Si yo quiero subir un estado desde aquí Y que sea video Por ejemplo este de aquí Aquí me salen los 30 segundos como ustedes pueden ver Y no me sale la opción de HD Sin embargo si yo lo voy a subir desde el lado de arriba Aquí vamos a subir ahora al estado el mismo video como ustedes lo pueden ver y ya me sale la opción de HD para poder subir el video en HD y algo más esta tercera novedad como se han dado cuenta la primera es subir fotografías en HD la segunda es subir videos en HD y esta tercera es poder subir los videos en HD y más de 30 segundos como pueden ver aquí el video dura un minuto seis segundos y puedo subirlo completamente sin embargo WhatsApp Beta Info nos dice que solamente se puede subir hasta un minuto o menos. Si sí, entonces podemos subirlo hasta un minuto. En este caso he seleccionado 59 segundos. Y este video se podrá subir en 59 segundos. O como les dije al inicio. Hasta un minuto. Y aquí puedo yo activar la opción de Full HD. Para que mi video se suba en Full HD. Aquí tengo la calidad estándar. Que por lo general miren en calidad. Se está subiendo un video a Whatsapp como estado. 478 por 850. Es realmente una calidad bastante baja. Pero ahora ya lo vamos a poder subir en 720 en 1280 en una calidad HD, en una calidad bastante buena. Y los megabytes del video se duplican de 9 megas a 18 megas. Entonces... Esta es la novedad que nos está trayendo ahora WhatsApp para poder subir estados en alta calidad y poder subir también videos en alta calidad y poder subir también chicos videos de más de 30 segundos. Como vieron aquí en esta opción cuando yo selecciono el video solamente me permite 30 segundos y no me aparece la calidad HD y nuevamente les voy a hacer esta demostración subiendo desde la parte superior ya me aparece la opción de subir más de 30 segundos y también me aparece la opción de subir videos en full HD. ¿Qué les parece a estas novedades? Y si aún si no te aparecen estas opciones porque no eres un desarrollador beta en WhatsApp y quieres serlo para que tengas siempre las nuevas funciones de primera mano, te leo en los comentarios y haré un video especialmente para todos aquellos que quieren ser desarrolladores betas en WhatsApp. De momento eso ha sido todo por este video, no olvides darle manito arriba, suscríbete en un dositos de aquí de abajo o por aquí al costado y nos vemos la próxima. Recuerda, soy Ferzabala, chao chao.